tonight it's my privilege to you to introduce Pastor Javier Diaz and also the translator who is a wonderful friend of mine, Aaron Thompson. Aaron and I, we met probably 9, 10 years ago. And they have been, Aaron and John is back here today with us, have been to Cuba with me, and we all have become a wonderful family. So let us show some hospitality to Javier, and let us welcome him with putting our hands together. Do you mind? Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas. Me siento privilegiado en esta mañana de poder compartir con ustedes. Para mí es un motivo de mucha alegría el poder estar aquí hoy. Y créanme que siempre que estamos compartiendo con Luis y familia, siento mayor regocijo. Lo que puedo dar gracias a Dios, ya que veo que la semilla que un día fue sembrada está dando muchos frutos. Creo que el mayor regocijo es poder ver a toda la familia y poder ver cómo el Señor está usando a nuestros hermanos. Siendo pastor en la Isla de la Juventud, conocimos a la familia de Celia y Reinaldo. Allí conocimos a Luigi, a Rey, a Reinaldo. También llegó Yusdeni. Dice un refrán que detrás de un gran hombre siempre tiene que haber una excelente mujer. Y creo que ha sido el complemento perfecto para llevar adelante esta obra. Así que muchas gracias por esta oportunidad que me dan de compartir en este día con ustedes. He seguido de cerca el ministerio de Luigi aquí en los Estados Unidos y he podido estar en alguna de las iglesias donde él ha sido pastor. Así que siempre que estamos acá o que les recibimos allá en Cuba, siempre es un motivo de mucha alegría poder compartir un tiempo juntos. Así que espero que en algún momento también ustedes de esta iglesia puedan unirse y poder compartir allá donde estamos pastoreando en La Habana. Así que la invitación está hecha. La palabra que quiero compartir en esta mañana está en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, los versículos del 8 al 11. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en esta hermosa congregación. Pido que sea tu Santo Espíritu el que ponga palabra de sabiduría en nuestros labios para llevar tu palabra, que tu mensaje pueda llegar a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Cuando nosotros analizamos la historia de la iglesia, está marcada por muchos momentos importantes que definen la esencia de la vida cristiana. Cuando analizo cada una de las cartas que se le escribe en Apocalipsis, me percato de que en cada una de ellas se encierra un mensaje que tiene que ver directamente con lo que vivieron los primeros cristianos. En el caso de la carta que se le escribe a la iglesia de Esmirna, se habla acerca de la persecución que vivieron los creyentes en Jesucristo. Se habla acerca de la tenacidad y la eficiencia de que los cristianos pudieron marcar una fe verdadera. Y esto en esencia es lo que el Señor dejó como legado a su iglesia. Básicamente una fe que no se concreta en lo que uno pueda decir, sino en lo que uno pueda hacer. Cuando nosotros analizamos la iglesia de Esmirna, sería imposible hablar de las cosas que sucedieron en esta iglesia sin tener presente a un hombre importante en ella. Me refiero a Policarpo de Esmirna. Policarpo fue obispo de esta iglesia. Fue un hombre consagrado desde su juventud a la fe cristiana. Nació en el año 69
Y por esta razón se cree que Policarpo haya sido discípulo del apóstol Juan. Su nombre encabeza entre la lista de los primeros padres de la iglesia, conocido como uno de los padres apostólicos de la iglesia, precisamente por la relación que tuvieron con los primeros apóstoles que siguieron a Jesús. Pero en el año 155, precisamente el día 23 de febrero, Policarpo de Esmirna fue llevado al martirio. Una gran persecución cayó en este territorio sobre los cristianos. La iglesia había escondido a su obispo para que no cayese en manos de sus perseguidores. Pero un esclavo bajo tortura declaró el lugar donde estaba escondido Policarpo. Cuando los soldados llegaron para prender al anciano, este pudo comprender que su hora había llegado. Lo único que pidió fue que le dedicaran, que le dejaran un tiempo para orar. Y en ese tiempo pidió que atendiesen a los soldados y les diesen qué comer. A pesar de que era un hombre muy querido y aún los propios que le venían a buscar querían librarlo de la muerte, sin embargo Policarpo no desistió de su fe. En la arena del circo romano, el procónsul le dio a escoger entre la vida o la muerte. Si quería vivir, tenía que maldecir el nombre de Cristo. A lo que Policarpo exclamó: 86 años le he servido y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul lo amenazó con tirarlo a las fieras. Y Policarpo le dijo: puedes traerlas ahora mismo, yo no voy a desistir. El procónsul le dijo: si las fieras no te atemorizan, te voy a llevar a la hoguera. Y cuentan los historiadores que Policarpo respondió: tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y luego se sofoca, porque no conoces el fuego que espera a los malvados en el juicio por venir. ¿A qué esperas? Haz lo que tú quieras hacer conmigo. Yo estoy preparado. El testimonio en la vida de este hombre marca la esencia de aquellos primeros cristianos, hombres y mujeres que pagaron un precio muy alto por su fe, hombres y mujeres que lo arriesgaron todo, hombres y mujeres que expusieron sus propias vidas por ser fieles a Jesucristo. Por ello, cuando el autor de Juan le dice en esta carta a la iglesia de Esmirna, donde el Señor les dice: yo conozco tu pobreza, no está diciéndole de una forma figurativa, está hablando de una realidad. Los cristianos en el primer siglo y en el segundo siglo eran extremadamente pobres. Una gran persecución barría, aniquilaba todo cuanto ellos tenían. El vocablo griego que utiliza Juan en esta carta para pobre es el vocablo griego togeia. Togeia en griego quiere decir extrema pobreza. A diferencia de otros vocablos que se usan en el griego para hablar de las personas que no tienen mucho recurso, togeia describe a la persona que no tiene de nada, que no tiene un techo donde vivir, donde guarecerse, que no tiene más ropa que la que trae puesta encima, que no tiene recursos económicos con qué comer y depende de la misericordia de otros. Y básicamente esa es la esencia de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. En el libro de Hechos se exalta que los cristianos se reunían para compartir los alimentos. Además del amor fraternal que se puede desarrollar en la unidad, eso tenía otro fin. Eran tan pobres los cristianos a finales del primer siglo y segundo siglo que la forma en que tenían de no morir de hambre era poder compartir lo poco que cada uno de ellos tenían para que todos pudieran beneficiarse. Se exalta a la iglesia de Esmirna de que aunque era pobre, sin embargo, de una forma paradójica, le dice: pero eres rico. Y nosotros le podríamos decir: Juan, ¿pobre o rico? No entiendo. En realidad, materialmente, esta iglesia era muy pobre, pero su riqueza estaba en su corazón. Su riqueza estaba en su acción. Su riqueza estaba en su fe. Que a pesar de que era perseguida, esta iglesia
que tanto le habían azotado, se convertían a Jesucristo y eran salvos. El gozo que había en la iglesia era tan grande que nada de las cosas o las vicisitudes que habían pasado con esa persona se podía comparar. Yo recuerdo, en mi época de adolescente, en Cuba nosotros hemos vivido diversos periodos en nuestra historia. Todas las personas que vivimos o nacimos después del año 60, hemos experimentado diversos periodos. La década del 60, 70 y 80 fue una época muy dura. La iglesia fue seriamente perseguida. Ser cristiano en ese tiempo en Cuba decía que no podías ocupar un buen trabajo, que no podías ir a una universidad, que eras constantemente acusado, porque ser cristiano en esa década del 60 hasta finales del 80 era ser catalogado como un contrarrevolucionario. Y esto era suficiente para que toda la oposición habida y por haber viniese sobre ti. Recuerdo que estaba cursando estudios en un tecnológico que era donde los cristianos podíamos ir a estudiar mayormente. Y había una persona, se llamaba Hidalgo, se llama. Esta mujer era profesora de marxismo leninismo. Cuando supo que yo era cristiano, nosotros decimos en Cuba, se puso para mí. Me hizo la vida un yogur. Esta mujer se propuso obstinarme. Un día me sorprendió con un Nuevo Testamento en la escuela. Y casi me expulsan. Porque me estaban acusando de proselitista, de estar predicando el evangelio en la escuela. Yo me preparaba como estudiante para los exámenes de marxismo y le trataba de hacer un buen examen. Yo no secundaba lo que Marx, Engels o Lenin decía, no estaba de acuerdo, pero en el examen ponía, según Carlos Marx, esto es así, dice que esto es así, 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 y lo respondía bien. Y esta mujer, cuando terminaba, que iba a calificar el examen, me decía, el examen lo respondiste bien, pero tú lo piensas así, estás desaprobado, estás suspenso. La peor nota de mi estudio en el tecnológico fue un marxismo. Terminé con la más baja calificación en esa asignatura. Cuando terminé la escuela, con 18 años, ingresé al pastorado de la iglesia. Yo vivo en una zona de campo bien remota. No lo busquen en el mapa que no lo van a encontrar, ni Google se lo haya. Y siempre que voy a visitar a mi familia, voy a la iglesia de donde yo salí, una pequeña iglesita en el campo. Así que durante varios años, después que salí al pastorado, siendo todavía un joven, yo iba a la iglesia donde yo nací, donde yo salí. Pero un día, como de costumbre, fui al culto ese domingo a la iglesia. Estaba de visita. Y yo llegué en el momento en que ya el culto había comenzado. De repente me llegó una gran sorpresa. Porque cuando entré al templo, en la cuarta hilera, había una mujer sentada que yo conocí. Tuve que ir recostado y mirarla bien para saber si era ella. Era Hidalmi. Cuando terminó el culto, me dio un abrazo y me dijo, conocí a Jesucristo y me hizo libre. Y yo le voy a decir sinceramente, amados hermanos y hermanas, la alegría que sentí de ver a aquella mujer compartiendo mi fe fue más grande que todo el dolor que ella me hizo pasar durante mis años de estudio. Así que puedo imaginarme la alegría que sentían aquellos primeros cristianos cuando veían que sus detractores se convertían al evangelio. Nosotros tenemos dos caminos ante las personas que tratan de hacernos daño. Una es llenarnos de resentimiento o rencor hacia esa persona. El otro camino es perdonarlo y amarlo. La decisión que tomemos va a marcar el futuro de nuestras vidas. Pero créanme que el mejor camino es el de perdonar y amar. Porque un corazón lleno de rencor o resentimiento destruye al ser humano. La persecución hacia aquellos cristianos venía directamente de manos de los judíos. Ellos eran quienes incitaban a los romanos para perseguir a los cristianos. Lo que más me llama la atención es que en el periodo en que martirizan a Policarpo, el obispo de Esmirna, el emperador romano que estaba al mando era Antonio Pío. Y según los historiadores, la política de este emperador fue de tolerancia hacia los cristianos. ¿Cómo es posible que si el emperador de Roma es tolerante hacia los cristianos,
en grupos de paganos y judíos recalcitrantes que incitaban a esta violencia. Juan les llama sinagoga de Satanás, sencillamente porque el término sinagogé, o de donde se traduce sinagoga, quiere o significa la asamblea de Dios. Juan les dice en estas palabras: ¿cómo es posible que ustedes, que se llaman asamblea de Dios, actúen de la forma en que están actuando? Estén combatiendo al propio Señor. Con esta frase Juan nos está diciendo que nuestras acciones van a hablar más alto que nuestras palabras. No importa cuánto sepamos, cuánto digamos, el mayor mensaje que vamos a dar es aquel que seamos capaces de mostrar. La fe que el Señor dio es una fe práctica, por lo que es muy malo cuando la religión se convierte en un medio para hacer lo que a Dios no le agrada. Y déjenme aclarar, la religión no es mala, la religión es buena. La religión en esencia es volver a unir, volver a ligar, es lo que quiere decir la palabra. Es traer al ser humano distante y acercarlo a Dios. Lo malo es cuando las personas la usan con otros fines. Lo malo es cuando las personas la usan con otros fines. Si nosotros vamos a la historia de la iglesia, tenemos que decir que también hay momentos difíciles en la historia de la iglesia. Porque es muy fácil solamente pensar en que los judíos persiguieron a los primeros cristianos. Hubo momentos también en la historia de la iglesia donde los cristianos se persiguieron mutuamente. La Edad Media está marcada por un momento difícil con la Gran Inquisición. Cuando el Señor nos manda a que nosotros debemos vivir la fe, compartir la fe, disfrutar la fe. Pero es necesario que nosotros podamos disfrutar de esa fe y compartir esa fe en la medida en que podemos disfrutar de la libertad con que Cristo nos hizo libre. En estos tiempos en que vivimos, donde encontramos muchas veces que las personas forman dogmas dentro de la iglesia, movidos muchas veces por sus propios prejuicios. Nací en el seno de una familia cristiana, pero en un momento de mi vida tuve mi experiencia de fe con el Señor. Y así como mismo cada uno de nosotros hemos tenido nuestra experiencia de fe con el Señor. Pero les voy a decir algo. Mi experiencia de fe no es mejor ni superior a su experiencia de fe. Ni la suya es mejor que la mía. En la medida en que nosotros nos congregamos y conocemos la forma en que Dios actuó en usted y en mí, nuestra fe se fortalece. Dios ha obrado por muchos caminos, ha llegado a muchas vidas, han pasado momentos grandes en la historia, pero la esencia de la fe sigue siendo la misma. Jesucristo vino para hacernos seres libres, pero para que nosotros podamos disfrutar de esa libertad con que Cristo nos hizo libres, lo primero que Jesucristo liberta es nuestra mente. Porque una mente cautiva doblega al ser humano hasta convertirlo en un esclavo. Y el Señor nos envió en medio de un mundo expuestos a enfrentar a diario oposición, a tener que lidiar con personas quizás de mentalidad reducida, pero en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las persecuciones, al cabo de miles de años, el mensaje del Señor sigue siendo el mismo. A la iglesia le dice: no temas, solo confiado en sus promesas. Y estas palabras se ponen de manifiesto en medio de las pruebas. Se le dice a la iglesia aquí de Esmirna, es en la lucha donde se prueban a los verdaderos seguidores. Aquellos que dan solo por lo que reciben, no pelean legítimamente. Ser fiel es entregando todo, es esperando solamente la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Este es el principio que el Señor nos demostró. Cuando nosotros miramos un cuadro, el cuadro de la crucifixión, Jesús en la cruz, sus seguidores se habían ido y una gran multitud escarneciéndole y gritándole todo tipo de ofensa. Cualquiera en ese tiempo habría dicho: el Señor fracasó, lo entregó todo y solo pidió que las personas se acercaran a Él por amor. Quizás sus detractores dirían aquel día: mírenlo muriendo solo en la cruz. Pero al cabo de 21 siglos hay una iglesia poderosa y pujante. Son millones y millones de hombres y mujeres que solamente movidos por ese amor
que Jesús demostró en la cruz, estamos dispuestos hasta morir por él. Vivimos en un mundo plagado de todo tipo de egoísmo. Son pocas las personas quizás que ayudan. El mundo se ha ido consumiendo detrás de todas estas cosas. Pero vamos a ver la gran diferencia entre lo que Jesucristo logró al entregarlo todo por amor y lo que el mundo ha cultivado durante tantos años, el egoísmo. ¿Qué nos mueve para amar a Dios? ¿Qué me mueve para amar a Dios? Hay un precioso soneto, no lo voy a leer, pero solamente hay un soneto, quizás muchos lo conocen, de Francisco de Asís, que dice, ¿qué es lo que nos mueve? No nos mueve nada de lo que Dios nos da. Es decir, no nos mueve aún la esperanza que tenemos. Lo que nos mueve es el amor que sentimos por Él. Cuando Jesucristo se entregó, lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor, y esa fidelidad del Señor hasta el final marca el compromiso de ser fiel hasta la muerte. El llamado a la iglesia es ser fiel hasta la muerte. La muerte marca el lindero del fin de la existencia humana, de la existencia presente. La fidelidad hasta el final es lo que nos garantiza la vida eterna. No es comenzar y luego retroceder, es mantenerse. Recordemos, amados hermanos, y voy a usar una frase que usa mucho Pablo en sus epístolas. La vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Hay que marcar un paso, pero nadie será coronado si no pasamos la meta. El texto termina con una promesa. Para todos aquellos que lleguemos al final, no sufrirán la muerte segunda. Es la promesa de salvación. Los que cada día nos levantamos con el deseo ferviente de agradar a Dios en nuestras vidas. En aquel tiempo, el desafío de ser fiel a Dios era la persecución. Pero hoy que los cristianos no tenemos persecución en gran parte del mundo, yo le comentaba que para la gloria de Dios, hoy en Cuba la iglesia ha abarcado tanto espacio que ahora es el gobierno el que viene a donde estamos nosotros a pedirnos ayuda. A pedirnos ayuda para que trabajemos con los jóvenes, a entregarnos los parques y las plazas para que demos culto, para que podamos evangelizar. Así que hoy que no enfrentamos la persecución, en cualquier contexto que nos encontremos, la iglesia sigue enfrentando retos. Hay que saber discernir cuáles son los retos de este tiempo para la iglesia. Aquellos primeros cristianos eran perseguidos, tenían que huir de una ciudad a otra, y cuando regresaban no encontraban nada de lo que habían dejado. Sin embargo, era una iglesia unida y ferviente. Hoy, cuando estamos llamados por el Señor a desarrollar alguna obra que nos limita, ¿dónde están los límites? Aprendamos, amados hermanos y hermanas, a poder vivir vidas consagradas al Señor en todo tiempo. Que nosotros como iglesia, en cualquier momento en que nos encontremos, estemos dispuestos a exponer nuestra fe a través de nuestras acciones y poner en alto el nombre de Jesucristo. Como iglesia, todos somos importantes en las manos del Señor. Él solo espera que nosotros seamos fieles en este tiempo y en el tiempo por venir. Porque la recompensa que el Señor ofrece es grande para su iglesia. Que el Señor les bendiga, mi deseo en este día. Y quisiera compartir un momento de oración más para terminar y entregar este tiempo al pastor. Padre, gracias te damos por la bendición de estar juntos, de poder encontrarnos con tantos hermanos y hermanas, de ver que tu iglesia, Señor, cada día avanza. Permítanos, Señor, que cada día podamos estar así unidos para poder ver, vivir vidas consagradas, poniendo nuestra fe en acción conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. En la oración de tu Santo Espíritu decimos amén. Dios te bendiga.